Programa número 68, hoy día miércoles 22 de septiembre en Espacio Sarfón, conmigo por supuesto con la Sarita Cárdenas Jiménez, dando la bienvenida a nuestra maravillosa estación como es la primavera, que nos va a llenar nuestras calles, nuestros jardines de color, donde nuestros árboles van a empezar a florecer, así que bienvenida primavera en nuestro país Chile. ¿Cómo lo pasaron para las fiestas patria? Cómo estuvieron en familia, comieron rico, tantas comidas típicas que podemos disfrutar de nuestra cultura culinaria, ¿cierto? Así que, ¿cómo no vamos a recordar a Karen, a Mauricio, a todo este grupo de baile de los de aquí, los de allá, que estuvimos con ellos el miércoles pasado, festejando, bailando, disfrutando de lo que es la cueca, nuestro baile nacional? Y también saludar a Francisco Fuentes, que estuvimos recorriendo el Parque Cousiño, el Lota, conociendo la historia, conociendo tantas anécdotas también que pudieron haber ahí en ese parque maravilloso de la familia Cousiño, que está en Lota Alto, a poquitos kilómetros de Concepción. Vayan a disfrutarlo, está abierto, pueden pasar una tarde maravillosa en una jornada de las 11 de la mañana, si no me equivoco, hasta las 17 horas. Muy lindo, un paseo realmente hermoso. Y darle las gracias a Francisco por haber estado con nosotros contando la historia. Y espero que hayan disfrutado muchísimo del programa pasado. Y no se olviden que queda grabado en todas nuestras redes de nuestro canal Omega TV, y también saludando a Goza TV de Mundo. Así que nos vamos hoy día con nuestro programa número 68, donde vamos a poder conocer una nueva experiencia junto también a Francisco Fuentes, administrador general del patrimonio turístico del sector de Lota, y nada más ni nada menos que haber bajado a lo que es el Chiflón del Diablo. Una experiencia inolvidable con gente maravillosa, con mineros, hijos de mineros que vivieron en esa zona, también parte de la historia de nuestro país. Es algo que va a quedar en nuestros recuerdos, de nuestro grupo, de nuestro equipo, que hace posible que este programa sea siempre tan querido. Así que los invito a que vean esta tremenda grabación, esta tremenda producción de Omega TV para Goza TV y para todos ustedes. Así que ahora nos vamos con el Chiflón del Diablo, el Lota. Francisco, continuamos con nuestra aventura de Espacio Sarfons. Yo te quiero comentar que estoy acá en el Chiflón del Diablo junto a ti con un equipamiento distinto, con una ropa ya de seguridad, sí, ¿cierto? Mira, tengo mi zapatito de seguridad, pantalón, estoy con el chaleco reflectante, ¿cierto? Y me gustaría que nos invitaras tú a cómo vamos a empezar esta nueva aventura acá en Lota. Bueno, estamos en el segundo monumento histórico del circuito Lota Sorprendente, que es la mina del Chiflón del Diablo, la mina Don Carlos, que es una mina de carbón de una de las más antiguas de Chile, que datan de 1850. Perfecto. Funcionó entre 1884 y 1970, pero este es uno de los piques en donde el minero originalmente bajaba a pie. A pie. A pie, 1.5 kilómetros, incluso hasta bajo el nivel del mar. Ah. Pero antes de eso, les quiero mostrar una escenografía que nosotros tenemos. Perfecto. Instalada acá. Ya, vamos. En este momento no estamos abiertos al público porque estamos realizando reparaciones críticas en la operación del Chiflón del Diablo. Perfecto. Para poder renovar el tema de la jaula, para que la gente pueda tener una salida de emergencia. Entonces, sin tener esas cosas más o menos preparadas, la normalización eléctrica, nosotros no tenemos abierto esto
al público por las consideraciones de seguridad. Si bien se enmarca un poco dentro del turismo aventura, sigue siendo bajar a una mina subterránea de carbón. Ahora, estamos en el lugar del pueblito minero. Así es. Aquí están las casas, aquí ellos se reunían, este era el patio común, aquí están las bateas, uh-huh, donde lavaban la ropa. Exactamente. Cada puerta era un hogar. Un pabellón. Un conjunto de casas se formaban un pabellón. Un pabellón, por eso cada número, sí, es un hogar, era una casa, ¿cierto? Exactamente. Y teníamos acá la pulpería. Sí, mira, originalmente estas es parte de la escenografía de la película Subterra del año, sí, 2003. Que sí, se decidió instalar acá como para poder recrear un poco lo que fueron los pabellones antiguamente de los mineros. Perfecto. ¿Ya? Relatando este un poco, una recreación, sí, entonces. Relatando un poco la obra de Baldomero Lillo, que es data de 1904. La ciudad de Lota un poco era como una company town, como, sí, lo que fue Humberstone o lo que fue Sewell. Bueno, el Lota no fue distinto. Y la compañía tenía a disposición de los obreros lugares como estos, las pulpillas, donde ellos podían pagar con fichas. Con las fichas que les pagaban por su trabajo. Exactamente. Y no tenían permiso para comprar en otros lugares que no fueran las pulperías de la compañía. En las mismas pulperías. Y tampoco la gente de Lota Abajo podía subir a Lota Alto. Había una reja, una puerta que dividía la parte alta de la ciudad con la parte baja, porque uno representaba el terreno de la compañía. Mira. Era la empresa. Entonces los mineros trabajaban, se abastecían y vivían también dentro de la empresa. De la empresa, y comían todo lo mismo, todos tenían la misma marca de todo. Sí. Ahí, este es como ropa típica también que estamos viendo, y aquí hay unos escritos. Claro, de Baldomero Lillo. De Baldomero Lillo. Exactamente. Bueno, se dice que Baldomero Lillo atendió en una pulpería, no sabemos si eso es real o no, y ahí escuchaba las historias de las penumbras que pasaban la familia de los mineros, que lo relatan dentro de su obra Subterra, que luego da paso a la película el 2013. Pero acompáñame, vamos a visitar una casa. ¿Ya? De la época. De la época de la familia minera. Ah, mira, qué atractivo eso. Esto era básicamente de dos ambientes, un primer y un segundo piso, donde habitaba la familia de un minero. De los, ¿no?, mineros. El comedor, como ves, no tenía instalaciones sanitarias. Exacto. No hay baño, cocinaban y se calefaccionaban con una estufa a carbón. La gente que trabajaba en la mina tenía derecho a 500 kilos de carbón con un vale, ¿no? Ya. Picado para los obreros, más entero para los ingenieros y los empleados. Ahí habían ya diferencias de clase. De sociales, ahí. Y esta era la cama o el sillón que se usaba para las visitas. Entonces, cuando los abuelos venían a ver a sus hijos en la familia, dormían acá. Se ve muy cómoda, pero era lo que ellos tenían. Era lo que tenían, y claro, y acá está lo que es la cocina, el comedor. El comedor, exactamente. Subamos al segundo piso. Una sola habitación para toda la familia. Para toda la familia. Podía ser un matrimonio con 5, 6, incluso 10 hijos. Y eran todos, vivían en el mismo lugar. Todos dormían aquí. Exactamente. Cuando los hijos llegaban a cumplir 13 años de edad, ellos tenían la obligación de trabajar en la mina. Ya. Si los hijos varones de 13 años no trabajaban en la mina, el obrero podía ser desvinculado de la mina y dejar de vivir aquí. Ah, mira, tenía unas reglas bien estrictas entonces. Era lo que conllevaba vivir dentro y trabajar dentro de la compañía. Por ejemplo, lámparas de aceite. Lámparas de aceite, claro. Si te fijas, tampoco, como te dije abajo, no hay baño, pero sí había peleas. Las pelelas, las bacenicas. Las bacenicas que conocemos. Sí. Entonces, cuando la bacenica estaba llena, ellos abrían la ventana del segundo piso y gritaban hacia afuera, ¡agua va! Y lanzaban... La orina. Lanzaban la orina ventana. Por la ventana. Pero primero gritaba para que no hubiese nadie abajo. Y pasaba, es decir, en la mañana eso era común. Era común escuchar orina. agua va. Había que si venían caminando, hacerle el quite. Esta era la única ventana para toda la habitación. Así es. Ahora, se ve una habitación grande, claro, como la tienen ustedes distribuida, uh-huh, pero a esto hay que sumarle ropa, zapatos, otras camas, cómodas, cajonera,
no sé, un sinfín de cosas que se tienen. La posibilidad de lo que ellos pudieran adquirir. Recuerda que en un tiempo no recibían sueldo. ¿Tú te atreves a bajar al chiflón del diablo? Sí. Bueno. Yo voy a aceptar tu invitación, sí, claro que sí. Solo para valiente. ¿Sí? ¿Solo para valiente? Sí. Yo soy valiente y mira, ya me han puesto algunas pruebas en el camino y sí. Súper sí. Bien, entonces antes de bajar nos vamos a equipar. Perfecto. Este es el flor de acá. Esta es la lamparería. Lamparería. Exactamente. Aquí. Cada obrero que bajaba, cada minero que baja al chiflón tenía su equipo de iluminación y de seguridad. De estas, para la compañía de Lota Schwager y antes la compañía carbonífera, eran muchas estaciones. Muchas estaciones, salones completos con las lamparerías. Con lamparería. Fíjate que aquí se depositaban al final del turno para cargarlas eléctricamente. Entonces había una por cada minero. Una por cada uno. Acá hay más. Aquí hay más también. Aquí hay más. Más todavía. Mira, a la vuelta hay más todavía. En este minuto, ¿cuántas habrán acá? Unas 150, don Manuel. Unas 150. Sí. Mira, y este es un teléfono magnético. Qué bonito. Entonces, cuando llaman, hay uno igual en la mina. Entonces, cuando llaman, aquí uno se comunica con la parte de abajo, se da vuelta exactamente. Es decir, este es como el citófono que tienen para comunicarse y cualquier información, este suena, tiene un rin-rin. Sí, hay otra central acá, que era la antigua central. Ahí está, están llamando de abajo. A ver. ¿Sí? Vamos a presentar aquí a don Manuel Sánchez, capitán del equipo de mantención de acá del Chiflón del Diablo, que nos va a acompañar en esta guía turística que vamos a hacer con para Espacios Alfonso. ¿Ya? Le doy las gracias, don Manuel, por querer estar con nosotros y poder enseñarnos lo que significa el Chiflón del Diablo y contarnos tantas experiencias que se podrían haber vivido acá. ¿Avanzamos? Usted nos dice. Bueno, primero que nada, vamos a defender por este chiflón. Bueno, este chiflón duró hasta el año 1976, su extracción de carbón, ¿entiende? Pero este es la mina más antigua. Bueno, todo el personal que trabaja acá somos todos en mineros. Todos mineros. Somos hijos de mineros, nacidos acá en este pueblo de Lota, ¿me entiende? Pero esta mina fue la primera mina que se extrajo carbón por muchos años, como le digo, hasta el año 1976. Y empezó su producción en el año 1800 y tanto, empezó la producción, la extracción acá en esta mina. Bueno, esta mina es una de las minas más antiguas. Ya. Esta mina en sus primeros años fue con muy poca tecnología, casi nada. Todas las extracciones que fueron en aquellos años, todo este carbón que se sacó por esta mina más antigua fue todo un poco más artesanal. Aquí hablamos un poco más artesanal, que antiguamente no había la tecnología la que tuvimos nosotros. Claro. Se habla de muchos años atrás que este carbón fue sacado a través de caballos y a través sacado por chiflones. Este es un chiflón. Este es un chiflón. En Lota hubieron muchos chiflones y todos estos chiflones tenían pendientes. Estábamos hablando de pendientes de 25, 30, 45 grados. Y hubieron un montón acá en nuestro pueblo. Y este es el único que existe ahora. ¿Y por qué se llama Chiflón del Diablo? Chiflón, bueno, chiflón, como le estaba explicando, significa que todo es por pendiente. Y del diablo se habla de historias muy antiguas, que se habla de que acá en Lota los mineros hacían pasta con el diablo. Porque se habla de esta extracción de carbón, que en los primeros años este carbón no se pagaba con plata. ¿Con qué se pagaba? Se pagaba con fichas. Y esas fichas en aquellos años eran exclusivamente para alimentos. La mayor parte de todos nuestros papás, de todos nuestros descendientes que ahora ya no existen, venían de los campos. Venían de lugares muy lejos, del sur, del norte, de la cordillera, de todos lados vinieron a trabajar acá, a esta mina de carbón. Y el minero en aquellos años era muy baja la educación en
Claro, porque de muy Chile, chiquititos claro, trabajando, claro, estaban de estudiar. El minero trabajaba por necesidad y trabajaba por alimento. Y esas fichas solamente tenían un valor para alimentos. Donde fue usted acá a la pulpería, ¿sí? Esos fueron los primeros supermercados que existieron en Lota. Y ahí los mineros iban a retirar sus alimentos con su ficha. Antiguamente. Así fue nuestro pueblo. Y así fue modernizándose nuestro pueblo. Hasta que con los años, con las huelgas, con las luchas que hubieron, se le dio un valor al carbón. Y se le dio un valor al humano, al trabajador minero, y se le empezó a pagar con plata. ¿Entiendes? Así empezó esta extracción de carbón. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que van a ir naciendo las preguntas a medida que vamos a ir avanzando. Yo le voy a ir preguntando. ¿Estamos claros que lo que es un chiflón? Es una bajada, una pena. ¿Estamos claros por qué le pusieron mina chiflón del diablo? Porque habían pactos con el diablo. Venía mucha gente de afuera. Vamos entonces. Y por estas vías que usted ve acá, iban los carros con el carro. Hasta el año 1976. Por aquí subían los carros y por esta escalera. Y esa escalera se hizo solamente para el turismo. Esta escalera no estaba antes, no. Porque ellos bajaban así. Claro, aquí bajaban todos los carros vacíos, que los carritos eran de 500 kilos, eran todos de madera. Y este chiflón ahora tiene 120 metros nada más. Antiguamente se habla que este chiflón tenía 3 kilómetros. Supuestamente se llegaba a la isla Santa María. Un resto hacia el norte, un resto hacia el sur y todo lo que fue explotado para la cordillera. Aquí en la mina hay bastante humedad, sobre todo en este tiempo que estamos en invierno todavía, que filtra harta agua de la superficie hacia la mina. Entonces esta agua se saca todos los días. Tenemos 5 bombas. 5 bombas. Y se extrae todos los días agua de esta mina. Y cuando hay temporal, hay lluvia. Se tiene que trabajar igual las bombas. Voy a explicar una cosa, Sarita. Toda esta mina. Esto antiguamente era un corriente principal. ¿Qué es lo que era un corriente principal? Por aquí salía toda la producción antiguamente. Y estos corrientes principales antiguamente, la mina siempre se fortificó con madera de eucalipto. Todos estos arcos que ustedes ven aquí, este arco con este poste, esta viga arriba, estos arcos mantienen el peso del cerro. ¿Me entiendes? Y todos estos arcos de madera van unos tras otros. Mientras estén más juntos, más firmeza. Claro, y no les da espacio para que se derrumbe el cerro. Ahora, estos se ven relativamente nuevos. Tienen que estar constantemente Le voy a explicar al tiro. Aquí todos estos arcos, estas marcornas, así le decimos nosotros, marcornas. A todos le ponemos las fechas y los nombres de las personas que somos nosotros. Mi compañero Pinilla, Manuel, que soy yo, y Marco, que viene acompañándome. Y Pato. Y Pato fue un jefe que tuvimos aquí. Y en memoria a mi jefe, para recordarlo siempre a él. ¿Me entiendes? Pero todos estos 120 metros hacia abajo está todo fortificado con madera de eucalipto. Con madera de eucalipto. Y estos postes, como ve aquí, no van clavados. No. Le hace un corte con una moto, se golpea con un combo de 10 libras. Y ahí se tiene que quedar ensambladito. Tiene que quedar. Y bien apretado. Para que no se corra la marconda. Y aquí tuvieron que bajar palo por palo. Tenemos un carrito. Un carrito. Todavía hacemos esto, porque aquí tenemos las líneas todavía que se ocupan. Para, es una mancorna por día. Una mancorna por día. Todo un día de trabajo para cambiar una sola marconda. Una sola marconda. Estas fortificaciones que ustedes ven acá. Ganar harta seguridad. Y se vio para el terremoto del 2010, aquí no se mandó nada abajo. Nada. ¿Cuánto estima que dura este trabajo que hicieron? Esta madera antiguamente podía durar más de 10 años, ahora dura menos porque todos los procesos que hay ahora, el eucalipto dura muy poquito. Ya. Es decir, estamos hablando de 5 años. 5 años más aproximadamente. Y estar mirando, tienen estar que estar mirando, chequeando. Y siempre se está viendo marcona que se quebra, cambiarla. Ese, los otros aquí yo al menos llevo 20 años. Y de los 20 años que llevo yo entre el año 2000 acá. Ahora, ¿ustedes bajan cada cuánto tiempo están bajando? Todos los días. ¿Todos los días bajan? Todos los días aquí. Se baja de lunes a viernes a la inspección de la mina.
a revisar, a mirar. Todo. ¿Y hasta dónde bajan ustedes? Vamos hasta la compuerta. Ya, ¿y eso cuánto más allá es? Al menos estamos hablando de aquí, si nosotros bajamos 120, estamos hablando de casi más de 700 metros. Antiguamente tenía 3 kilómetros, ya no quedan esos 3 kilómetros. Quedan 120 metros de ciflón, del ciflón hasta aquí abajo también. Ahí algo uno logra mirar. Vamos a mirar ahí, ¿eh? Y aquí, Chaguita, llegamos a los 120 metros. 120 metros hemos bajado. Este corriente principal, como les decía, este era el corriente que tenía sus 3 kilómetros. Todo esto que está de aquí para abajo está todo, ya no existe ya. Está tapado ya, está clausurado. Esta es la única historia que mantenemos viva. ¿Me entiendes? Los que trabajamos los tres, la mantención. Es la única parte que tenemos viva y aquí se llega con toda la gente y los vamos con dirección hacia el norte. Ya. Después subimos una subida, llegamos a un fondo pique donde tenemos las bombas y después subimos un torno, bajamos para abajo y llegamos a un sector que tenemos la compuerta. Perfecto. Ahí tenemos unas bancas, ahí reunimos a toda la gente, le damos la charla, la historia minera, ¿me entiendes? Lo que yo le estaba conversando. Claro. Se le habla todo de las fortificaciones, cuántos mineros trabajaron aquí. ¿Me entiendes? ¿Cuáles fueron las condiciones en aquellos años que se trabajó aquí, como les explicaba yo arriba? Claro. Nuestras condiciones fueron un poquito más mejor a las condiciones que trabajaron nuestros papás. Claro. Aquí esta mina, yo siempre voy a decir, fue un poco más bruta la extracción. Allá nuestra extracción de carbón fue un poco más cómoda, porque fue un poco con más tecnología. ¿Me entiendes? En los viajes no eran a pie, eran en máquinas Jun, que esas máquinas Jun usaban un trole con energía eléctrica. Y todos los viajábamos en carro. Pero en cambio acá, todo fue diferente, porque todos los viejos bajaban a pie por estos chiflones y después de las 12 horas tenían que subir a pie. De vuelta a las casas. Nuestros papás algunas doblaban turno, llegaban 3 y media de la mañana. Y ahí nuestros viejos tenían que llegarse a bañar. Y nuestras mamás fueron fieles a nuestros papás. Nosotros fuimos 10 hermanos. 10. 10, éramos 4. Y nuestras mamás fieles, porque ellas esperaban a nuestros viejos con cualquier cosa, un caldito, latas de agua hirviendo. Y ahí nuestras mamás bañaban a nuestros viejos. Después de haber subido. Y en ese proceso salían más hijos. Claro. ¿Me captó usted o no? Exactamente, pues, de tan bien atendidos que estaban, se iban sumando más hijos. Así fue nuestra vida en aquellos años. Cuénteme algo, ya que hablamos algo de que los esperaban con comida, los regaloneaban. Aquí nace la carbonada. Claro, se habla mucho de la carbonada. La carbonada nace acá en Lota. Es que antiguamente se veía harta la carbonada y el caldito pan, que era con pancito picadito, más huevito, más las patitas. Nuestra vieja, eso era típico para nuestros papás en aquellos años. Y nosotros, ¿qué es lo que esperábamos cuando éramos muy niños? Esperábamos el manche de nuestros viejos. Que el manche que les sobraba del trabajo, porque algunas veces nos comían todo el pan, esperábamos, los otros despertábamos, llegó mi papá, partíamos corriendo. A ver si había llegado con algo, que no se hubiera comido. Y nuestros viejos siempre repartían el manche. Y el pan tenía un olor especial, olor aquí a mina, a humedad. Todo. ¿Qué es el pan de Lota? ¿Qué es el pan minero? Puta, el pan de Lota. Los hornos comunitarios, los lavaderos comunitarios. Las bateas que están ahí, claro. ¿Cierto? Los baños comunitarios, porque nosotros nunca tuvimos baños. Los baños estaban en diferentes partes, acá en Lota Alta. Esos eran los baños, que eran sin tazas de baño. Lo único que los baños de las mujeres, eso tenían tolguas, y esas tolguas se daban vueltas solo con el peso del agua. Ya. Y se barrían todos los residuos y estuvieron por muchos años. Después, ya con los años, cuando Lote se empezó un poco más a modernizar, se le empezó a instalar baños dentro de las casas. Ahora quedan muy pocos pabellones. Lote claro, era de puros pabellones. Puros pabellones. ¿Me entiendes? ¿Cuántas casas era un pabellón? No, ahora estamos hablando que cada pabellón tenía como 30 viviendas. Una al ladito, claro, a la otra. 30 en un solo lado y el otro lado era, porque esas eran casas, todas juntas los pabellones. Y esa era la como la que vimos ahora, ¿cierto? Eran todas de madera. Y la mayor parte algunas eran todas de segundo piso. Y ahí vivimos por muchos años. Y esas casas nunca fueron dueños los mineros. Porque todas esas casas eran prestadas antiguamente. ¿Qué le diría usted a la juventud de ahora?
¿qué le diría a la juventud ahora? Que aproveche lo que ellos tienen hoy día. Porque yo voy a decir una sola cosa, de que algunas veces la juventud no valora lo que tienen ahora. Porque nosotros, nuestros viejos, los dejaron una enseñanza muy, muy linda. Valorar lo que ellos lo dejaron. A lo mejor no tuvimos, yo les voy a decir siempre lo mismo, no tuvimos grande educación, ¿me entiendes? Porque éramos hartos. Y era muy difícil porque antiguamente se ganaba muy poca plata. La estación de carbón nunca se pagó bien. Siempre fue mal remunerada. Y era muy difícil para nuestros viejos, que éramos hartos hijos, claro, darle una buena educación. Y los que alcanzamos a agarrar un poquito más, alcanzamos. Y lo que yo le diría a la juventud, agarre lo que les dan los papás. Porque los papás lo único que quieren es que los hijos sean unos buenos hijos y que estudien. Ahora está la oportunidad para estudiar. Yo soy papá y abuelo, pero a mis dos hijos les dije que tenían que estudiar. Yo no saqué ni mi cuarto medio, nada, pero doy gracias a lo que mis papás me enseñaron, a valorizar las cosas. Los valores de la familia, ¿cierto? La vida familiar. Lo primordial. Lo que predomina y los recuerdos más bonitos. Con sacrificio, pero había amor. ¿Cómo le puedo decir? Como lo miro yo en esta actualidad y como lo me recuerdo atrás, Lota está mucho más mejor como era antiguamente. Claro. Porque antiguamente en Lota hasta se pedía limosna en las casas. Gente que era mucho más pobre que nosotros. ¿Me entiendes? Y Lota ha cambiado mucho. Y la gente está valorando un poquito más su raíz. Y eso es lo bueno, ¿cierto? De dar a conocer estas vivencias, de saber cómo se vivía antes, de los beneficios que hay ahora y de valorar sobre todo la familia. Los valores, la familia, el respeto a los padres. Y eso ojalá nunca se pierda, porque de repente se está perdiendo en nuestra humanidad los valores de cada uno de nosotros, los que nos dieron nuestros papás. Algunas veces la juventud olvida eso, nos recuerda eso, los valores que te dieron los viejos. Y eso ojalá nunca se olvide. ¿A cuánto estamos de arriba de ti? Aquí más o menos estamos a una profundidad bajo tierra como de 30 metros. A 30 metros. Claro, porque aquí se exploraron 3 mantos de carbón. ¿Entiendes? Y mientras más profundidad el carbón, ¿qué significa? Más presión, más calorías. Los carbones que están un poco más allá contienen menos calorías. Porque fueron los carbones que se descubrieron primero. Ahora, don Manuel, nosotros vamos a llegar hasta este punto. Este va a ser el punto recomendable, ¿cierto? Este es un punto recomendable en tema de seguridad. Porque empieza a subir el agua más rápido y no queremos quedar aquí cuando eso suceda. Perfecto. Si por un tema de seguridad, hasta aquí vamos a estar acá en el Chiflón del Diablo, en Lota, junto a Manuel, junto a Marcos. A Marcos. ¿Y quién más está por acá? ¿Alguien más? Quedaron arriba. Y lo último, antes que se vayan. Acá, esto que ustedes, lo que vieron arriba, avise, estos teléfonos fueron todos alemanes, ¿ya? La mayor parte de nuestra tecnología que llegó a nuestro pueblo, que lo trajeron la mayor parte de los cauciños, porque todas estas eran territorio de los cauciños. Claro. Todos estos teléfonos fueron traídos de Alemania. Y estos teléfonos se trabajó la mayor parte en las otras minas de carbón. Esto se trajo cuando comenzó el turismo acá, ¿me entiendes? Y estos teléfonos, ¿cómo funcionan? Porque llevan un dínamo dentro. Y este dínamo produce energía, ¿me entiendes? Usted gira esta manilla y arriba está sonando el... Ah, ese es el rin-rin que escuchamos, claro, arriba. Entonces, el de arriba debería ser lo mismo que estoy haciendo yo aquí. Yo paro y debería sonar. ¿Cómo suena aquí, no? ¡Aló! 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 ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Vamos subiendo hacia la superficie sin novedad. ¿Ya? ¿Escucharon? Sí. Para eso se tienen estos magnetos, para comunicarse de... ¿Y de más abajo de... habían más? Sí. Habían más. Habían otros magnetos que se llamaban guau guau. Eso es totalmente bajito. Y este regalo va para ustedes,
y para esta juventud que vino también. Y dice así: los mineros queremos honrar al que sigue la ruda labor de extraer bajo el fondo del mar el carbón, el carbón, el carbón. Los mineros queremos honrar al que sigue la ruda labor de extraer bajo el fondo del mar el carbón, el carbón, el carbón. Con mucho cariño para todos ustedes, ¿ya? Ahora sí, ¿eh? ¡Bravo, bravo! Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Muy lindo su regalo. Muchas gracias por todo, por habernos hecho un poco remecer los trabajos que uno tiene que también valorar, conocer. Yo creo que todos los que estamos acá, a excepción de ustedes, no conocemos este mundo, no venimos de familias de mineros, de este mundo subterráneo. Pero sí, yo creo que es importantísimo por este medio, por este programa, darlo a conocer. Así que yo lo valoro muchísimo, lo agradezco en nombre de todos los que estamos aquí y, por supuesto, para poder mostrarlo por nuestro canal y por nuestro programa. Así que yo más agradecía que a ti, Francisco, por habernos apoyado en todo y a ustedes con el estar aquí y el haber hecho posible esto. Así que muchas gracias. A la próxima a lo mejor vamos a ir más adentro. Ahí veremos. ¿Y cómo no íbamos a recorrer la Feria de Lota con nuestro equipo cuando nuestro objetivo principal era el pan minero? Conocer un poquito más allá de lo que es el pan de mina, el pan minero, un pan especial, un pan distinto. Y ahí estuvimos con Mari, que nos estuvo contando un poco de lo que se trata y conociendo al público que compra el pan. Así que los invito a esta nota muy linda de la Feria de Lota. Pancito amasado, pancito minero, ya no queda nada. ¿Quién quiere comprar? ¿Cuánto vale, Mari, el pan? A 1,000 pesos el pan minero. ¿Quién quiere comprar? Ya no queda nada, ya se fueron 2 cajas, queda un poquito de una. Te quedan solamente 6 panes mineros. ¿Quién quiere comprar panes mineros? ¿Usted cuántos panes compró? 3. ¿Y por qué compró pan, tanto pan? Porque andamos de vacaciones. ¿Sí? Somos de Santiago. ¿De Santiago? Y bueno, yo ya hace casi más de 30 años que no sumo a Lota, o sea, a Santiago. ¿Y usted era de Lota? Sí. ¿Y vino de vacaciones acá, a Lota? Y ahora venimos para la 11, está toda la familia, entonces por eso compramos pancito de este. ¿Y cuánto dura un pancito de este? Dura harto. No, a nosotros nos dura poquito porque estamos harto. Ya, pero usted lo puede guardar. Sí. Sí, yo cuando me voy a la casa, a mi casa, yo llevo y lo congelo. Nos llevamos 10 panes. 10 panes. Y lo congelamos y después nos vamos sirviendo. ¿Y cuál es la magia de este pan? Ah, pero es que es diferente. Es diferente. ¿Pero qué tiene? Un sabor ahumadito. ¿Sí? ¿Usted va a comprar pan? Sí. ¿Cuántos va a llevar? Uno, porque para mí solo. ¿Para usted solo? ¿Y le gusta el pan de mina? Oh, ¿el pan sí, minero? Soy minero. ¿Usted es minero? ¿Cómo se llama? Fernando. Fernando, un gusto en conocerlo. Sí. Hemos estado conociendo aquí Lota desde la semana pasada que estamos grabando. Yeah. Y queríamos ver el pan minero. Hasta luego, que les vaya bien. Chao, chao. Este es el pan minero, Sí, este es pan minero. ¿Y usted cómo se lo come? ¿Cómo lo fracciona? Con queso. ¿Con queso? Sí. ¿Y cuánto le dura ese pan? Me dura 2 días, 3 días. Mire. ¿Cuánto es tú? 1,000. 1,000 pesos. Entonces, si lo compraba antes con la mina, si lo recuerdo. Cuando usted era minero, sí. ¿Comía este pan? Sí, mi señora hacía. ¿Su señora hacía? En el horno. ¿Y qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial? Que es algo natural. ¿Sí? Sí. ¿Pero tiene un sabor distinto? Claro. ¿Le trae buenos recuerdos? No, ella abraza. ¿Sí? ¿Ahora su señora está con usted? ¿Ella está cocinando? No, ella no está viviendo acá. Ya. Pero... ¿Usted sigue fiel al pan de mina? Sí. ¿Se llama pan de mina o pan minero? Pan minero. Pan minero. Recuerdo, pues, amor.
¿Sí? Sí, ¿8? Para minero. ¿Y no será que le recuerda algo? Ah, obvio que sí. ella me lo hacía. Ahí lo se cuando yo bajaba a la mina. ¿Ah, sí? Ella me lo hacía cuando yo bajaba a la mina y ya mi buen manche. ¿Y con qué lo llevaba? Con arrollados, quesitos. ¿Y el pan completo usted lo fraccionaba y se lo preparaban? Sí, ella me lo daba y quedaba pasadito porque lo llevamos envuelto en un paño para que no se humedeciera. Ahora, ¿le quiere mandar un mensaje o no? ¿Ahí? ¿A quién? Sí, a ella. ¿Cuándo me va a ver si está en Santiago? ¿Sí? Sí. ¿Nos vemos? ¿No se ven? Sí, los conocemos por intermedio de mi hijo. ¿Pero en Goza TV y Omega TV lo va a ver? Sí, ella tiene que recordarlo, si es que me está viendo. Claro que sí. ¿Ah? ¿Le manda saludos? Sí. ¿Cómo se llama ella? Laura. Laura. Sí. No, estamos juntos, pero muy buena mujer. Muy bien, que le vaya estupendo entonces. ¿Ah? Ya, muchas gracias. Chao. ¿Cuántos quedan, Mari? Como uno. Oye, Mari, ¿cuántos panes trajiste? ¿Cuántos traes tú en cada caja? 20 panes aproximadamente. 20 en cada caja. Sí. ¿Y cuántas veces vienes? ¿Vienes todos los días? No, sí, todos los días. Todos los días que uno puede trabajar, excepto el día domingo. ¿Y qué tiene distinto este pan que no es pan amasado, no es tortilla? Es que yo siento que el sabor es distinto por ser en horno, tiene un olor distinto y, por ejemplo, yo un día comí, no sé, me comí una yuya y después un día comí un pedacito de este pan y es más llenado. Eso es lo que se muestra. Por eso la gente lo lleva, porque como hay hombres en su casa, entonces va. Está nervioso, se me olvidó el pan. Allá más satisfecho. Pero es que será porque tiene grasa, sí, tiene levadura, tiene manteca. ¿Usted quiere pancito? ¿Ah? ¿De cuál? Tiene manteca, tiene levadura y la harinita. ¿Cuántos quiere? ¿Uno solo? ¿Y por qué viene derechito para acá a comprarle a ella? Pan minero. ¿Con qué se lo come este? El sabor distinto. ¿Cuánto le dura este? Yo con él tengo... ¿Con mi señora? ¿Lo como? ¿Ya? Sí, una pasadita. Una pasadita más y... ¿Y listo? ¿Y mañana viene de nuevo, no? No sé, pues, si le gusta a mi esposa, yo creo que sí. Dele saludos a su esposa entonces. Ya, ¿ah? Nos vemos. Claro que esté bien. Igualmente, que le vaya bien. ¿Cuántos te quedan, Mari? Uno. ¿Uno solo? Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas? Sí, pues ahora me voy. Es decir, este ya está. Sí, pues, ya está vendido. Uno, por ejemplo, ayer estuvo lento. Esta misma pan que yo traje ayer, esta misma cantidad, ayer estuve hasta las 5 de la tarde. Porque dependiendo de la ocasión, ya. Por ejemplo, para el 18 se vendió harto más, sí, la harto. Gente. Pero y siempre venía mucha gente. Siempre traes tres cajas, sí. Y siempre te quedas aquí. Sí, siempre aquí en este mismo lugar. Ya. Ahora, ¿tú preparas el pan? No, yo se lo vendo a la niña. Ya. Yo le trabajo ahí. Es decir, hay otra persona que es la, sí, que, lo hace, la que lo hace. ¿Y a qué hora se levantará para prepararlo? A las 5:30 de la mañana. ¿Y a qué hora está aquí calentito? A las 10 estamos aquí abajo. ¿Aquí ya está a las 10? A las 10. ¿Y ahora ya te estás yendo entonces? Sí, hoy día sí, temprano. Porque termino a las 3:30 mi turno. ¿Y cuánto tiempo llevas vendiendo pan? Va a ser un año en verano. Ya. Porque yo me puse a trabajar en un colegio acá en el Bastón y quedé sin trabajo por la pandemia. De hecho, yo vivía en Talca. En Talca. Separé y me vine a vivir aquí a Lota. ¿Y cómo te ha llevado bien aquí en Lota? Sí, es que yo venía a veranear y tengo mi prima acá. ¿Tienes familia minera? Sí, mis tíos eran todos mineros. Sí. ¿Sabes tú que nosotros recorrimos una feria larga, larga para poder encontrar y te encontramos a ti para poder conocer el pan minero? Ah, sí, viene gente a vender su pancito, es que es un trabajo muy pesado. Es pesado. Sí, es un trabajo muy pesado, donde que antes la gente sobaba así a mano nomás, ahora ya hay máquinas para sobar, hay todo, hay máquinas para revolver. Entonces, bueno, es un trabajo muy especificado. Que te vaya bien, ¿ah? ¿Eh? Nos vemos, Mari. Hasta luego. Gracias. Ya, okay. Chao. Despedimos acá entonces toda nuestra grabación, toda nuestra aventura que hemos tenido para Espacio Sarfón conmigo, con la Sarita Cadena Jiménez, para Omega TV y Goza TV. Un saludo cariñoso y vengan a Lota. Hay mucho que conocer, mucho que recorrer
Y ahora que estuvimos buscando a la Mari para conocer el pan de mina, vimos una feria tremendamente larga con una variedad de productos tremenda. Así que bienvenidos y vengan a Lota a conocer. Así que nos estamos encontrando. Una gran aventura recorriendo la feria de Lota, que se instala en el centro, donde venden, pero lo inimaginable. Todo lo que ustedes quieran pueden comprarlo ahí. Y pudimos conocer esta familia que se han ido de Lota, que han ido a otras ciudades a migrar, específicamente a Santiago, donde ellos cada vez que van de vacaciones pueden llevar su pan, comprar, disfrutarlo, porque es lo que les trae gratos recuerdos. El pan de Lota tiene un sabor distinto, es agradable, sabroso, y yo creo que invita a una calidez. Así que nada más que probarlo, atreverse. Es un pan que puede durar mucho como puede durar muy poquito, porque nosotros compramos, lo probamos y duró poquito, a pesar que es un pan grande que se puede fraccionar. Pero en el caso de nosotros duró nada, porque lo disfrutamos muchísimo. Un sabor distinto. Y bueno, ahora nos vamos a ir a recordar nuevamente el Parque Cousiño, donde estuvimos con Francisco. Un parque lleno de excentricidades, un parque bonito, un parque moderno, un parque con mucho estilo, un parque con muchas estatuas. Y recordar esta linda nota del Parque Cousiño de Lota. Hoy día nos encontramos en el Parque de Lota, a poquitos kilómetros de Concepción, de San Pedro La Paz, a conocer una nueva aventura en Espacios Alfons. Hoy día 15 de septiembre podemos presenciar la maravillosa forma de cómo han mantenido este parque. Nos van a estar esperando para poder contar sobre la historia. Y bueno, aquí vamos a comenzar una aventura nueva en Espacios Alfons conmigo, con la Sarita Cárdenas Jiménez. Así que me voy a poner mascarilla para ingresar. Francisco, ¿cómo estás tú? Un gusto, Sara, saludarte. Mucho gusto. ¿Ah? Bienvenido a Espacios Alfons. Queremos conocer tu lugar de trabajo. ¿Qué nombre le pones a este lugar de trabajo? Este básicamente es un 7 en la tierra, ¿no? No hay un lugar mejor para trabajar en estos momentos. Estamos hablando de un espacio de ¿cuánto? El parque es un jardín botánico de 14 hectáreas. De 14. 4 hectáreas. Tiene 1 kilómetro de largo y 300 metros de ancho. ¿Y es todo bonito? Es todo precioso. Ah, vamos a conocer, vamos a caminar entonces. Vamos a tener una mañana de poder conocer la historia. Es increíble. Está maravilloso. Y mira, acá hay negocios a la entrada. Sí, ellos son, históricamente han sido artesanos que han trabajado en artesanía en carbón. Y han estado trabajando aquí desde la reconversión de la compañía industrial en un lugar turístico y patrimonial. Perfecto. Esta es la entrada. Cuéntame, ¿en qué horario están? Nosotros estamos funcionando aún con el horario de invierno. ¿Ya? De martes a domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cómo está? Muy buenos días. Acá nosotros hicimos un ingreso, tienen sí, todo un protocolo de ingreso. Nos toman la temperatura para ingresar. Bueno, también se están vendiendo las entradas con la Susi aquí, que está a cargo de la boletería. ¿Cómo está la Susi? Tú me dices que están con un horario de invierno. ¿Estamos sí, partiendo de las 11 de la mañana? De las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ya, el horario es de corrido, ¿verdad? De corrido, sí. ¿Y hay un pago de ingreso? Sí, tenemos dos tarifas. Una tarifa es para los turistas que nos vienen a ver de afuera. 4.000 pesos de entrada general, 2.000 pesos de entrada estudiante y 2.000 pesos personas mayores. Ya. Y para la gente que es de aquí de Lota, que residente de la comuna de Lota, son 1.500 entradas general y los estudiantes la mitad y los niños entran gratis. Nosotros como fundación, en la parte de la Fundación Procultura, hemos determinado que todos los niños de la comuna tienen derecho a entrar gratuitamente al Parque Lota. Maravilloso. Por todos los beneficios que sufre para su vida. Acá tenemos unos pavos reales. Sí. Ahora, esto es una historia. Estamos partiendo que este parque está fundado en el año 1873. En el auge de la minería del carbón.
en la empresa, este era un activo de la empresa carbonífera industrial de Lota. Este parque lo manda a construir y a diseñar con paisajistas ingleses, don Luis Cousiño, para su señora Isidora Goyenechea, para que pudiese tener una parte de Francia aquí en Lota. En Lota. Ahora, ¿cuánta gente está trabajando acá para mantener esta hermosura? Nosotros actualmente tenemos un equipo de mantención parque que consta de 12 personas. Uno puede ser muy poco, estamos tratando de que su número vaya aumentando a medida. ¿Estas 12 personas son las que están en distintas áreas? Sí. Jardinería, recepción, tenemos guardia. Tenemos agrícola, tenemos gente que hace mantención, también está el equipo de seguridad, la parte de la boletería, pero más los jardineros y las jardineras que trabajan con nosotros. Mira, acá tenemos una fuente de agua, ¿cierto? Sí, este es el espejo de agua. Espejo de agua. Este tiene una historia, este espejo de agua. Este fue un regalo, si no me equivoco, ¿no? Como parte de todo el parque, claro, la historia que se cuenta es que este espejo lo hizo don Luis para la doña Isidora, para que ella pudiera ver las estrellas sin levantar la cabeza. Para que se reflejaran, claro, aquí. Esa es más o menos la función astronómica de los espejos de agua. Bueno, y este se ha mantenido desde... ¿Esto es original? Desde la época, esto es original. Es decir, original el cerámico, la estructura, todo es original. Así es. Para no levantar la cabeza y mirar las estrellas. Así es. Acá, todo tiene, parece, una historia, porque también ustedes me he fijado que tienen los letreros, uno de cuidar, de no fumar, pero también de los tipos de árboles que ustedes tienen, claro, los nombres de los árboles. Bueno, mira, esta es una camelia blanca, sí. Acá está una camelia roja. Hay copihues blancos también, copihues rojos. En la práctica, esto era muy distinto a finales del siglo XIX. Esto era más bien un prado, ¿no? ¿Ya? Con jardines parecido a lo que pudiese ser el Château de Versailles. No había tanto árbol alto ni frondoso, sino que eran más jardines. Una palomera. ¿Y eso es, se ha mantenido o es sí, ahora? Esta es de las originales. Es de las originales. Exactamente. Está bonita. Pero con el paso del tiempo, este parque ya va a cumplir cerca de 150 años, los árboles han crecido muchísimo. Y se ha transformado en un vergel dentro de la ciudad. Este es el único parque urbano que hoy día tiene la ciudad de Lota. Ahora dime, tienen varias normas de seguridad ustedes y de protocolo. Uh-huh. Uno de ellos es no hacer picnic, claro, no botar basura. Es decir, eso es una forma de poder mantener la hermosura del parque. Son reglas más bien de buena conducta. Claramente en los parques y en los jardines franceses no se permite fumar por el riesgo de los incendios. La generación de basura es mal vista y es en todos los lugares. No, y molesta, ¿verdad? Molesta muchísimo. Y un lugar así pedimos siempre como un mínimo de respeto. Pero además tenemos otras normas como no subirse a las estatuas, que también es una reliquia bien preciada del parque. Nosotros tenemos cerca de 80 estatuas de fierro forjado artístico francés del Valle de la Fundición de Val d'Ornay, que fueron traídas también por la familia Cousiño. De hecho, aquí hay más estatuas y jarrones que hay entre el ex Congreso de Santiago y el Cerro Santa Lucía. Aquí está la colección más grande de estatuas de fierro forjado francés. Mira, ¿qué es lo que es esto, Francisco? Este es el conservatorio de plantas, también original de la época. Y podemos entrar por el otro lado. ¿Ya? Para que podamos ver las especies que eran... Aquí hay especies de los 5 continentes. Eso te iba a decir. Sí. Acá tenemos como un museo de... No sé, como una recopilación de plantas de varias. Todo lo que no podía crecer fuera por el clima de aquí de la zona era conservado dentro de este... De este como invernadero, que trabajaba con unas calderas que se alimentaban a carbón y tenían temperatura y una humedad ideal para poder mantenerse, y luego se han ido acostumbrando con el paso de los años. Aquí tenemos, mira. ¿Sí? ¡Wow!
Ahí está. Pero tenemos la llave porque andamos con Francisco. ¿Ah? Así es. Este espacio no está abierto al público, pero vamos a hacer una excepción. Perfecto. Todo para espacios Alfonso. ¿Ah? Una excepción. Aquí hay personas que son las que están dedicadas a mantener estas plantas y conservarlas. Sí. Yo creo que deben haber muchas que se han ido conservando o se han ido multiplicando con el tiempo, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, nuestro ícono de esto es el árbol del pan, que es un árbol que ya tiene más de 100 años. Lo trajeron de Tailandia y este ha sido el ícono del conservatorio. Hay corchos brasileños. ¿Podemos caminar? Sí, claro. Ahora te iba a preguntar, Francisco, ¿el parque tiene electricidad? No, o sea, antiguamente toda la iluminación era a través de gas. Ya. Producido por una termoeléctrica también dentro del carbón. La iluminación, en definitiva, con lámpara de cristal. Pero hoy día hay algunas zonas que están electrificadas para también temas de iluminación y otras que simplemente se mantienen como en la penumbra esperando un proyecto para poder normalizar esto y permitir su visitación durante la noche. Claro, porque algo muy esperado por la gente. Sí, porque yo creo que debe ser atractivo, ¿cómo no querer ver si se reflejan las estrellas en el espejo que le regalaron a la dueña de casa? Sí. Esto está muy bonito. Y esto también es original, el cerámico. El cerámico es original. Esta sufrió grande, muchos problemas después del terremoto del 2010. Tuvo una restauración, pero la mantención de esto requiere que sea periódica, ¿no? Claro. Hay otras cosas que están bien, muy bien ocultas. Por ejemplo, esta ya está como en su fase final. Pero estas orquídeas son de la época de la empresa carbonífera, que se han mantenido aquí y crecen y florecen a diferencia de otros lugares, ¿no? Hay otras que estaban puestas en altura, porque son de alturas, pero estas tienen un rango de crecimiento diferente por el hecho de encontrarse aquí dentro del conservatorio. Ahora, dime, Francisco, de lo que tú sepas de historia. ¿Quién jardineaba aquí? ¿Quién mantenía? ¿Había personal o era la misma Isidora que venía acá? No, siempre hubo personal. Estamos hablando de un lugar que requería al menos 40 jardineros. ¿40 jardineros? Sí, a diferencia de un parque u otro espacio natural, esto hay que mantenerlo. Hay que cortar el césped, hay que podar las plantas, los setos, hay que regar. Entonces, es de una mantención permanente. Claro que sí. Francisco, tú me contabas que eras de profesión abogado. Sí. ¿Ah? ¿Qué significa para un abogado estar trabajando acá? ¿Con oficinas en Santiago, proveniente de Rancagua? ¿Qué ha significado para ti este cambio de vida? Tú llevas 2 años, me decías. Llevo 2 años viviendo en Lota. Bueno, a mí me invitó la Fundación a trabajar aquí en este territorio, de la Fundación Procultura, quienes son los que administran hoy día el circuito. Y lo que hemos hecho como fundación es poder trabajar en lugares que tienen un alto valor patrimonial y una alta necesidad social para poder utilizar el patrimonio y la cultura como motor de desarrollo. Cuestiones que aquí en Lota se dan de forma natural. O sea, no hay otro destino para la ciudad de Lota que transformarse en una ciudad en base a la cultura y el turismo. Mira, ahí tenemos otro observatorio meteorológico. Sí. También está cerrado al público, pero ahí, ¿qué tenía dentro eso? Había antiguamente un pluviómetro. Ya. Para poder determinar la cantidad de precipitación de agua que caía al parque. Estos eran también focos antiguos que se iluminaban con gas carbónico. Claro, faroles de noche. Faroles de gas. De gas. Y la última pieza, que es lo que sufrimos en los cierres de la empresa, fueron 2 perros que nosotros teníamos acá, que cuando soplaba el viento de una determinada dirección, los perros cantaban.
de estatua de fierro. Ah. Porque tenían un hueco aquí en la base de la cabeza, ¿ya? Arriba. Entonces, al pasar el aire, los perros silbaban y anunciaban que venía la lluvia. ¿Y esos perros? ¿Qué pasó? Esos perros desaparecieron en este cambio del término de la empresa, el cierre de las minas y la decisión de la Corporación de Fomento Productivo, de la Corfo, de qué hacer con este espacio. Mira. Ahí nace la idea de que esto sea un circuito turístico. Claro, maravilloso, mira. Esto es un jardín tremendo, con un trabajo de poder mantener. ¿Cómo fue esto en pandemia? Tuvieron, por supuesto, cerrado. Sí. Ah, ¿y cuándo fue la fecha de apertura? Nosotros, esto estaba cerrado al público por obvias razones, esperando la dictaminación del gobierno para poder ver a qué plan nosotros nos íbamos a tener como parque para poder recibir gente, que hay unas secoyas norteamericanas y unos cipreses. Y estuvimos cerrados todo el año pasado. Nosotros tomamos la administración del parque y del Chiflón del Diablo en agosto del 2020. En agosto del 2020. Y decidimos abrirlo gratuitamente al público en enero o febrero al principio, y de ahí hacia adelante hasta julio. Okay. ¿No? También dándole un espacio a las personas que habían estado. Lota fue la ciudad con mayor tiempo en cuarentena de Chile. Mm. Entonces, dándonos el espacio también a las personas para que tuvieran un lugar donde salir a respirar. Claro, y poder sentir un poco de libertad y no estar encerrado en las casas. ¿Ah? Este es el lugar central del parque. Esta es la parte central y mira, tiene una vista pero maravillosa, ¿verdad? Invitarlos a todos, porque ustedes también están con sábado y domingo abierto. Así a es. Venir en familia, ahora que el clima esperemos que vaya mejorando, ¿cierto? Uh-huh. Y invitarlos cuidándose, cuidando el parque, manteniendo una educación ambiental principalmente, y disfrutarlo y mostrarle la historia. Antes, no creo que ahora, Francisco, habían unas niñas muy bonitas, vestidas de la época, que eran unas guías que contaban parte de la historia. Mira, esto es netamente inglés, esta parte también. Bueno, aquí enfrente, la malla es porque estamos trabajando intensamente en renovar los rosales. Mira qué lindo. Entonces vamos a trabajar por etapas. Pero antes de que hubiese rosales y coníferas, esta era la entrada al palacio de la familia Cauciño, que nunca fue habitado por la familia Cauciño, ¿no? Ya. A Isidora le construyen un palacio, finalmente lo encuentra chico, no le gusta, y le vuelven a construir uno más grande, que está todavía en algunas fotografías del archivo de la Compañía Carbonífera Industrial de Lota. Y finalmente este palacio fue utilizado por el directorio de la empresa. Ya. Aquí se juntaban los directivos, aquí se recibían a los presidentes, en 1932, 36 en adelante. Y todas las visitas ilustres que llegaban. Lota, en su pleno apogeo del carbón, recibía cerca de 200 barcos diarios, perdón, al año. Al año. 200 barcos al año que venían a cargarse de carbón y continuaban su travesía hacia el norte, porque antes no existía el canal de Panamá. Era a través del estrecho de Magallanes, atracaban en el muelle de Lota, se cargaban de carbón y mientras la gente venía al teatro, venía hacia sus actividades sociales. Concepción, actividades sociales, exactamente. Y esta era la vista maravillosa de ver cómo se cargaban los barcos aquí. Exactamente, aquí antiguamente podía presenciar el trabajo. Había un balcón, ¿no? ¿Ya? Entonces el directorio se colocaba en un balcón que estaba un poquito más abajo y veía cómo se cargaban los buques de la compañía con carbón para ir a llevarlos al norte. Gracias a la familia Cauciño, también nosotros tuvimos un importante resultado en la Guerra del Pacífico. Fue de aquí el carbón que salió para poder alimentar los buques a vapor. Mm. Todo con correa transportadora. Si tú te fijas en el muelle, tiene cuatro estilos de construcción distintos. ¿Sí? Que se fueron alargando a medida que la que se fue requiriendo carbón. Claro, al principio es todo de madera, luego tienes unas bases de hormigón. Sí. Luego tienes fierro y hormigón, luego hormigón completo y luego después solo fierro. Fierro, exacto. ¿Mm? Sí, entonces, se ve claramente la evolución aquí. Lo más moderno. Debajo de este parque hay túneles de tren, ¿no? Túneles de tren donde cargaban ahí. Entonces el carbón venía de la plaza de carbón en el pique grande de Chambeque o de los otros piques, se acumulaba ahí
viajaba por las galerías subterráneas en tren, pasaba por debajo del parque y salía aquí al muelle viejo para cargarse en todo el enclave, en todo el enclave industrial. Es parte importantísima de la historia de nuestro país. El Parque Cousiño, o también le llaman el Parque de Lota, y pensar que la dueña de casa, Isidora, no le haya gustado el palacio, quería uno más grande. El primero no. El primero el no le gustó, pero el segundo cumplió con lo que ella quería. Exactamente. Y cada vez vamos viendo distintas estatuas, como tú nos comentabas. ¿El horario de verano cuál sería y desde cuándo se empezaría? Lo estamos viendo todavía con el equipo. ¿Ya? Pero lo esperable es que pudiésemos atrasar el cierre al menos 2 horas más. O sea, en vez de salir a las 5, pudiésemos estar saliendo a las 7:30. Pero eso todavía lo están evaluando. Así es. Por mientras es de 11 a 5 de la tarde, que es un horario bastante cómodo. Ahí tenemos un puente, mira. ¿Vamos para allá? Claro, esta es otra de las estructuras que tenemos en mantención, que también fueron perjudicadas por el terremoto. Está hoy día con un proyecto de restauración para volver a hormigonar la base. Nosotros cuando hicimos la limpieza completa se vieron las fracturas. Ya. Empezó a perder el agua. Hoy día los patos que están aquí están en su laguna de invierno. Que están en otro lugar, en otro lugar abajo, más allá. Esperando la restauración. ¿Cuánta gente en la época viviría en este parque? ¿Trabajaría en este parque? Tú me decías que para la época tienen que haber habido unos 40 personas dedicadas a mantención de jardines. Sí. Pero... para la seguridad estaba la policía azul de la ENACAR también. Ya. Todo subsidiado por la empresa. Por eso cuando, el parque en general sufrió varios embates con varios de los terremotos, pero el palacio quedó inhabitable después del terremoto del 60. Y para la empresa era demasiado caro mantener las ruinas y decidió demolerlo. Dinamitarlo, que es una pena que tenemos. Sí, bueno, hasta hoy día. Exacto, porque cómo no haber quedado algo para haberlo apreciado, ¿cierto? Se escuchan los pajaritos, no se escucha el ruido de vehículo. Estamos tan cerca de Concepción, estamos tan cerca de tantos lugares que de repente una arrancadita sería maravilloso para invitarlos a todos a que vengan y conozcan el parque. Sí, tenemos locomoción a la puerta de la ciudad de Concepción. Son solo 30 kilómetros desde el aeropuerto. Y se puede apreciar un paisaje muy, muy distinto. Aquí vamos. Y nos vamos despidiendo de nuestro programa número 68, hoy día miércoles 22 de septiembre, donde estamos iniciando esta estación maravillosa como es la primavera, despidiendo a Carolina, que ha estado aquí acompañando todo este episodio, que ha estado con las grabaciones también con ella, y despidiendo a Daniel, despidiendo a Manuel, despidiendo también a Bastián, que se ha incorporado a este grupo de Omega TV. Así que un cariñoso saludo para ellos, porque son los que ponen muchísimo esfuerzo para que este programa salga maravillosamente lindo. Invitarlos para el próximo miércoles a seguir con nuestro programa Espacio Sarfons, donde tendremos nuevas aventuras, nuevos invitados. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 17 horas por Omega TV, Goza TV. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me.